pam 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 pam. Virtua, virtua. ¿Cuántos somos? ¡Tres! Hola, hola. Hola, Luca. ¿Qué tal? Ya saco la musiquita, ¿eh? Estoy en la intro. En la intro del directo, digo. Ya, no, de momento no. Esto fuera por acá y esto por acá. ¡Uy, que se me ve todo! ¡Uy, que se me ve todo! No lo puedo cambiar, no lo puede cambiar. No, Luca, no influye, la puerta no, la puerta ventila. La puerta de momento a veces tiene que estar abierta y a veces tiene que estar cerrada, depende del frío que haga o el calor. Se le ve todo, sí, se me ven las partes, se ve el backstage. Se ve el backstage. Ay, ay, ay. No, es que este juego es una cagada para capturarlo. No captura. Tengo que poner la pantalla. No captura. ¿Cómo están mis queridos seguidores de YouTube y de Twitch? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Me acabo de despertar de la siesta. Estaba tomando 2-3 mates. ¡Ay! Les tengo que mostrar una cosa. Miren lo que me ha llegado. Miren lo que me ha llegado un paquete, me ha llegado un paquete. Lo voy a abrir, esperen que lo voy a abrir. Esperen un momento que voy a abrir el paquete. Esperen, un segundo, que voy a abrir el paquete. Voy a poner esto, voy a abrir el paquete. Voy a abrir el paquete, esperen un segundo.
Cha-cha-chan, voy a hacer un boxing, voy a hacer un boxing, voy a hacer un boxing. Voy a hacer un boxing. Yo nunca hice un boxing. Me dejamos tijeretazo por aquí. Directo y encima esto sí es calidad, ¿viste? Tararán, tararán, da, da. Se me va a escuchar. Se me va a escuchar más porque estoy lejos del micro. Esperen. Esperen. Estoy cortando. Voy a meter tijeretazo. Voy a meter tijeretazo. Tijeretazo por aquí. Lo estoy abriendo en tiempo real, ¿eh? En tiempo real. Ojo. Ahora jugamos. ¿Saben que los de correo? Acá en España, para los que no sean de acá de España, acá existe una empresa que se llama Correos, con S. ¿Vale? Porque claro, en Argentina es Correo, Correo Argentino. Acá es Correos. ¿Vale? El tipo, cuando viene, me toca el timbre, el mamonazo de Correos, me toca el timbre, no quiere subir. Las buenas tijeras. No, son de costura. Ah, normal. Bueno, son las típicas de costura, las que se usó toda la vida de costura. Yo no sé si se llaman tijera costura, yo qué sé. Ah, bueno, son parecidos, no son iguales. Lo que pasa es que no quiero cortar el. Ay, estoy cortando esto. Qué boludo. Esperen que les cuento. Bueno, no quiere subir el tipo. Yo vivo en un primer. Tampoco hay que subir a un octavo, che. Yo vivo en un primero. Entonces, no quiere subir. ¿Viste? Lo que baja yo. Y me dice, te lo dejo en el ascensor. Me dice el chabón. Se confundieron. Ay. Sí, no, claro. Entonces, espérate, claro, yo le digo al tipo. ¿Vale? Yo le digo al tipo. ¿Vas a subir? No, miento. Me dice, te lo dejo en el ascensor. Y le digo, no, ahora bajo. Bajo por la escalera en un pirisquete. Me dice, dame el DNI, le doy el DNI. Le digo, una preguntita, le digo, ¿vos no subís? ¿O no te dejan subir? Me dicen, y lo que pasa que el tema de la seguridad, higiene, de no sé qué, me soltó un rollo el tío, lo de siempre, ¿no? Del COVID. Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Que le digo, los de Amazon suben, los de correo privado suben. Los que me traen el kebab suben, los que me traen la pizza suben. Y vos sos el único que no querés subir. Vos tenés una paja encima. Bueno, miren. Esto. Y si no saben qué es, yo ahora les muestro. Pero los capullines de Alelí. Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor. Vale, todavía se tiene que hinchar, pero bueno. Miren. Miren qué finito y ahora supongo que se agrandará. Pero qué finito que es, finito, finito. ¿Vale? Es esto. ¿Vale? Es esto que estoy tocando acá. Pero es más finito que tela de pañal. Bueno, pues nada, 48. En teoría, aquí hay 48. En teoría. Después los voy a contar. Me vinieron de China. Así terminó la cabina. Lo que pasa es que me tendrían que haber venido. Sí, correcto. Correcto. Lo que pasa es que me tendrían que haber venido 50-50. Negro y azul. Pero me vinieron todos azules. Y no sé por qué.
Ay, uno compra una cosa, le traen otra. No, eso viene aparte, se cobra aparte. Ahí tenés una casilla que dice, ¿lo querés con COVID? 50 céntimos menos. Yo le dije, no, no, tráemelo con COVID que lo desinfecto yo. Ay, ay, ay. Tengo matecito por acá, el matecito. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va la tarde por ahí, por su mundo, por su sitio en el planeta Tierra? ¿Eh? En su espacio-tiempo, ¿cómo les van? Qué bueno estaría viajar en el tiempo, ¿eh? Uf. Buah, una de mis fantasías. Ojalá lo pudiera conseguir algún día. ¿Se imaginan? Bien, jugando, está bien, eso está bien. Eso está muy bien. La verdad que hay que entretenerse. ¿Por qué no? Vale, me voy a poner esto por acá y esto por acá. Vale, le saqué la música por las dudas. Mirando el directo, sí, también. También tenés razón. Qué boludo. Vamos para acá, vamos para allá. Muse. Segunda temporada. Segunda temporada. Musenko. ¿Te enteraste que falleció Carlos? Sí, el Carlos. Óptima, óptima. Muy buena, por cierto. No sé si te saludé. Sí, murió el Carlos. El Carlos murió. A mí la verdad que ni fu ni fa, ¿eh? A mí ni me altera ni me deja de alterar. A mí es como si se hubiera muerto un mosquito. Lo mismo que te importa a vos un mosquito, a mí el Carlos. Pero bueno, nadie se acuerda de la gente hasta que se muere. Ojo al dato. Menos mal que ustedes se acuerdan mientras que yo estoy vivo. Menos mal. Porque si ya les hiciera, ahora te digo, Dimaster, si les hiciera un directo del más allá, hay que tener cuidado, porque ahí ya estamos jodidos. Carlos era un expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. ¿Vale? Saúl se llamaba, ¿no? Sí. Era riojano, era. Creo que era riojano. Riojano era. De La Rioja. Carlito, el de la Ferrari. Nada, esto, mira, Dimaster, esto es muy simple. Son presidentes, bueno, presidente. Llamámoslo así, ¿viste? Porque le ponen el nombre. En realidad, el presidente no tiene un carajo. Solo el nombre tiene. Acá, presidente, nada más. Y nada, y se murió de viejo. Como todos nos vamos a morir de viejo. Y nada, y ahora, claro, se murió y vos viste cómo es Dimaster las noticias, viste, tiran bomba la tele, pim, pam, se murió el Carlos, se murió el Carlos. Tal cual. A mí no me mueve el amperímetro. Pero si fue el rico de nuestra infancia, sí, ya lo sé. 90 y pico. Sí, obviamente. Eso está claro. Bueno, ver mapa. Ajá, muy bien. ¿Vamos a firmar autógrafo? No puedo firmar autógrafo. Me voy de compras. ¡Oh! ¡Un agente! Vamos a comprar un agente. Ah, bueno, tampoco sabía que no era. ¿Qué? ¿Quién era? No soy de. No, no, está claro. Eso es totalmente comprensible. Si no sos de allá, no tenés que por qué saberlo. Eso es normal, pero no te perdés nada, ¿eh? Así que da igual. Vos seguís tu vida normal, y más que está todo bien. Acá como si se hubiera muerto, no sé, un mosquito. Da igual. ¿La pelota de fútbol o autógrafo otra vez? Ah, la pelota de fútbol. Nivel 1, sí. Mejor que no lo conozca. Si te vende tu casa. vamos a jugar al fútbol. Mete un gol. Mete un gol. La madre que lo parió. Tomá, gol. Ahí lo tenés, ¿ves? Por abrir la boca. Tomá, gol. Gol. Increíble. Sí, ya lo sé. Si es que estamos para eso, muchachos. Increíble. Increíble. Ya lo sé, claro. ¿Con cuánto amor me trata este hombre?
Ah, ya lo sé, ya lo sé. Dale, che, que me estoy cansando. Increíble. Ay. Vamos, rápido. ¡Uy! Esa rebotó. Che, ¿cómo será pegarle con la raqueta a una pelota de fútbol? Jaja, calcula que no se la se le nombre, su apellido es Mufa. Si le nombras tenés que agarrar un huevo. No sabía que era Mufa el nombre de él. Tomá. Ahí la paró. Te revienta la muñeca. Y no sé, puede ser, ¿eh? A lo mejor no, yo qué sé. ¡Éxito! No sé. Maradona jugaba al fútbol con una pelota de tenis. Bueno, eso es al revés, pero bueno, yo qué sé, todo se puede, ¿no? Dale, pasame. Bueno, jugaba, hacía jueguito. El Voldemort de Argentina. Bomba. Y en tres, bomba. Vale. ¡Uh, la bomba! ¿Te acordás, Musenko, de la bomba? Yo me acuerdo de la bomba. Dale a la bomba. Dale a la bomba. Esto es patata caliente, como se conoce en Argentina. Uy, perdón. Lo siento, perdón. Perdón. Esto es la patata caliente, lo que se conoce en Argentina. Bueno, en Argentina no me acuerdo cómo se conoce. Ay, no seas cabrón. ¿Cómo? Así se juega en la madre Rusia. ¿Al tenis? ¿Te imaginas? Esto es lo que es la... ¡No, cabrón! Esto es lo que se tendría que hacer, claro, en la ruleta rusa. Está bueno esto. Dale, ya está, ya gané, boludo, dale. Bueno, bueno, se colgó ahí, se tildó, ¿eh? Se tildó. No pasa la pantalla, tío. No pasa la pantalla. No pasa, se queda ahí pensando y no sé qué piensa. Tengo que traerle dos juegos. Dos juegos. Uno, que es un estreno. Se quedó pillado, sí. Después dicen que en el tenis no es violento. tengo que traerle dos juegos. Uno es para mostrárselo, ¿vale? Traer un gameplay de presentación para que lo vean. No creo que haga serie. Lo más seguro es que se lo traigo. Se los lanzo así. Se los dejo ahí. Y de punto es decir. Y el otro tengo que traer un juegazo porque lo tengo que comprar. Porque es un juegazo. Básicamente. No les voy a dar más información. Lo siento. Hoy estoy malo. Che, ¿cuánto me falta para acá? Vale, creo que tengo descanso, ¿no? Tendré descanso en algún momento, ¿no? Vamos a firmar autógrafo. Chicos, por cierto, ya mandé a todos los participantes de Soy una promesa. El juego me lo está diciendo. Yo soy una promesa. No sé de qué, pero soy una promesa. Ya mandé a todos los concursantes del evento, ya mandé información. Por favor, revisen su correo, revisen todo. Enhorabuena, ha subido de rango. Se han añadido nuevos objetos en el catálogo. ¿Ah, sí?
Vamos para allá. Corriendo. Catálogo de equipación. Camisa. Bueno, camisa, camiseta. Camiseta, remera. Oh, a mí me gusta mucho el azul. Vamos a probarla. A mí me gusta mucho el azul. ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿La azul o la amarilla? ¿Cuál le pongo? ¿La del canal? ¿Cuál evento? Dimaster, un evento del 7 Day, ahora te cuento. Comando para ver los componentes de tu PC. No. Azul, vale, azul. 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 Sí, boludo, si me lo compro, ¿para qué va a ser? ¿Para colgarlo en la pared? De verdad, qué cosas me pregunta. Negro. Vale, acá tengo el negro. Ustedes me dicen negro. Azul. Azul que no. El azul que no combina con la camiseta. Y el blanco de largos. Blanco, blanco medios largos. Bermuda. Ya no sé ni hablar ya. Ya no sé ni hablar. Bermuda. ¿Cuál? Dale, che. Menos mal que estamos en la página 1. Si tuviéramos la 6, no sé. ¿Qué es? ¿Bermuda, negro, corto o negro, azul? Blanco. Vale, perfecto, blanco. Lo primero que aparece, yo le doy, Vale, listo, ya está. No pregunto más nada, el otro lo elijo yo. Gafa, no voy a llevar gafa, ¿no? Gafa no. Nunca me gustaron las gafas. Sí, las gafas, a ver. Azul. Y sí, vamos a comprar azul, ¿no? A ver. Qué azul más chillón, de verdad. Listo, blanco se quedan. No es muy chillón el azul, no me gusta. Ambas. Hay que proteger todo. Calcetines. Madre del amor hermoso. Calcetines, creo que ya, si eso, ya lo vamos viendo, ¿vale? Azul. Estos son zapatillas de trabajo. Estos son zapatillas de trabajo. Azul. Acá estoy de tiendas. Me fui de tiendas. Estoy con esto, 5, 6. A ver, tengo una. Miren, acá hay más. Oh, eso es una S, ¿no? Eso es una S, ¿no? Me gusta. Ponete sueco. No, esta porquería a mí nunca me gustó. Ni gorrita, ni paja. Nah. Fuera. ¿Quieres? Sí. Fuera. Y a ver si acá se me habilitó algo. No, nada. Vale. Nada. Pues nada. Sigamos. Esperen que me voy a hacer un mate. Mete un gol. ¡Ay, qué boludo! Esto es pan comido. Increíble. Esto es pan comido. Esto es. Increíble. Esto es como meter un gol con la mano. Lo mismo. Vamos, rápido. Sí, más rápido no puedo. Increíble.
¿Saben que me tendría que decir, esta pantalla me tendría que decir qué es lo que estoy entrenando? Increíble. Gastón debe estar mirando esto y dice, ¿a qué está jugando este chabón? Nada, estoy entrenando ahora, Gasti, por si te lo preguntas. Éxito. Estamos entrenando. Ya vamos al partido. Nivel 4, condición física. Habilidad de golpe, defensiva. Ha mejorado tu nivel física. El límite de golpe maestro ha subido a nivel 2. Ya puedes seleccionar nivel 2. ¡Ahora me lo decís! ¡Ahora! Si recién lo fui a ver. Vale, necesito un descanso, Si acabo de entrar recién. Acabo de entrar recién. ¿Esto ya lo tengo? Ah, tengo esto. No. No, voleas no. Tengo esto. Cambiar este culo. Sí, tengo esto. 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 Poderoso. De fondo. No, no. Voy a poderoso, vale. Voy a poderoso. Voy a poderoso. Voy a poderoso. Vale. Vale, siguiente. Tengo que descansar, no veo ningún lugar para descansar. Yo tengo un descanso acá por las dudas, de reserva, ¿vale? Nada, me voy, a ver, tengo uno, después termino, uno, dos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Nada, salgo. No quiero nada. No quiero nada, y ahora hago un dos otra vez. Bien. Vale. No. Sí. Así. Y ahora un 2 otra vez. Descansamos. Ah, descansamos tope. Bien, perfecto. Ahora. No, un 2. Estoy en 2 en 2, ¿eh? Es que no quiero pisar la flecha negra. La roja, perdón. Eso es caca. Caca, no. 3, otro descanso, no me lo merezco, pero bueno, antes de que pisar la flecha. Vale, y ahora tengo. Vale, ahora que puedo elegir. Este torneo. O el otro. Es que no puedo hacerlo de torneo, sí, puedo. Ah, sí, podría hacerlo de torneo. Pero voy a terminar reventado. Y allá arriba tengo otro torneo. Acá me recompongo. Bueno, podría haber. ¿Puedo jugar los tres? Sería una pasada si puedo jugar los tres. Pero solo tengo uno. A ver, tendría que haber. Tengo tres de uno. Entonces, sería gastar uno acá. Uno. Dos. Tres. Y después que me toque un dos. Me apetece jugar los tres partidos. Me apetece jugar los tres partidos. Porque si me voy acá, me salto uno. Me compro uno de estos, así subo el bono. Esto es exhibición. No es gran cosa, pero bueno, todo suma. Falta. No. Nada 15. No, fue buena. Madre mía, Mario. Falta. Dale, viejo. Nada 30. Vale, no lo hago más. 15-30. Iguales. Cuarenta, treinta. Cuando saco, comiendo fideo. Ah, claro, sí es verdad. Tomá. Juegos.
Set y partido, jugador 1. Este partidito normal, ¿vale? Partidito normal. Partidito normal. Mira, ¿ves? El bonus del boludín que me acompaña. Y no me va a tocar uno de... No me va a tocar, ¿eh? No me va a tocar... ¿otro de exhibición? Bueno. No me va a tocar uno de dos, ¿eh? Servicio jugador 1. 15 nada. Nada. Anda a buscar a Don Bosco. 40 nada. Mira, se cabrea, se cabrea. Buen provecho, un loco. Que no te lo dije. Bien, soy un irrespetuoso. Yo también comí fideo hoy. Espagueti comí hoy. Juego, set y partido, espagueti con tuco, espagueti con tomate y queso. Bonus. ¿Y qué dije? Eres un faltoso. No, es que estoy tratando de hacer el saque. Mire, y mire, mire, es que es un cabrón. No me tocó un 2. Yo me gusta sacar para un tanto. Ahí no puedo ir al Cairo. No sé, yo voy a probarlo. A ver si me toco un 2. No puedo ir ahí. Vale, 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 no digo nada, ni me quejo, ni digo nada, no, nada. Vale, voy a gastar un 3. Voy a dejar los pequeños para lo último. Porque nunca se sabe. Un 2. Exhibiciones, también exhibición. Otra vez con el pelo pincho. 15 nada. Treinta nada. Eres un faltoso. Falta. 40 nada. Es que es tan justa la línea. Es tan justita la línea donde puedes hacer el punto. Que a veces es dudoso. Y es, depende la fuerza que yo le aplique. Juego, set y partido, jugador 1. Que le aplique al direccional. Entonces yo le tengo calculado, es 1,3 segundos en mi dedo. Y como... no, mentira. Es aprox, ¿vale? Es una cuestión de pulso, nada más. Tres. Y después, si estoy ahí, hago 1, 2, 3. Vale, 3. 3. ¡Bum! Y 3. Estoy un poco cansado, pero me lo aguanto, Me lo aguanto. Debe ser eso también. Era británico, ¿no? Este es alemán. Sí, era británico. El pelo pincho. Servicio jugador 1. Bueno, vamos con el. Con el. Stramazujan.
¿Esa entró? Esa también entró. Falta. Ahí me pasé, ¿eh? Buenas, Sergi. Digo, buenas, Chos. John. Leo mi nombre y ya me saludo a mí mismo. Yo soy un boludo. 30 nada. Medio. Ni fácil ni difícil. Medio. 40 nada. Medio. Dije, no vamos a hacer ni tan fácil ni tan difícil. Normal. A ver, no voy a poner dificultad extrema, porque no. Servicio jugador 2. Como que no. Nada 15. ¿Cómo se nota que pego más fuerte ahora, eh? Que al principio, ¿eh? ¡Opa! Me iba a acomodar justo para ir allá adelante. 15 iguales. Bien, estoy bien. Muy bien, la verdad. He dormido la siesta. Me han traído un regalito. Vale, que ahora lo voy a volver a mostrar. Que lo mostré al principio. Hice un unboxing. 30-15. Hice un unboxing. Sí, hice un unboxing. Y cómo es. Y nada, y me vine a jugar al tenis. 30 iguales. Ahora se los muestro. Que si son los paneles. Estos paneles que están acá. Que compré más. Para terminar el trabajo, claro, no vamos a dejar un trabajo a media. 40-30. Muy débil al lado izquierdo, ¿sí? Vale. Es que este tío me tiene una forma más rara de jugar. Iguales. Sí, lo que pasa es que me los trajeron todos azules, los mamón. Y yo pedí negro. La mitad y mitad. Ventaja jugador 1. Y me trajeron todos azules. Esta temporada me hice feo, ¿eh? ¡No! Igual. Ahora leo el chat. ¡Hijo de su madre! Es buenísima esa. Es buenísima. ¿Te imaginas? Hostia, qué putada, tío. Que estés en el almacén, seas daltónico. Eso es una putada, ¿eh? Y te digan, sí, sí, de color azul. Tío, no había caído. Es verdad.
No, qué boludo. No, lo voy a pegar, ya fue. Nah, si viene de China, tarda un mes. No, no puedo esperar más. Me la paso esperando. Compro algo y me la paso esperando. Dale, Gil, si moví la flechita. La madre que los parió. Mirá. Iguales. Ah, el alemán, sí, el alemán. Todo lo que le tiro me lo devuelve. Parece Nadal. Bien, al fin. Una, flaco. Una, flaquito. Una. Esa vueltita de cadera, ¿eh? Juego set y partido, jugador 1. También. Pero de black a blue hay diferencia. Me atraganté con el mate. Ay, que me muero antes del partido. Ay. ¿Con quién? ¿Este dónde es? ¿Esa bandera dónde es? Esa bandera no es de Jamaica. Eso de África, ¿no? ¿De qué país es eso? Sí, tal cual. ¿De qué bandera es esa? No sé de qué país es. Mira que a mí me encanta la bandera. Yo la reconozco enseguida, pero esa no la vi nunca. 200 kilómetros por hora la pelotita. ¿Eh? Y encima se queja el morocho. Falta. No, no fue falta. Falta para tu madre. Tomá, anda a buscarla. 30 nada. Falta. 192. Esta no fue tan rápida. Ahí está, sí, mirá. 40 nada. Es así. ¡Y se queja! ¡Y se queja! Falta. ¡Y se queja! Yo tengo que intentar. Total, tengo un comodín. ¡Ay! ¡Ay! Casi. Ahí. Juego jugador 1. Ni cuadrada la vio la pelota. Servicio jugador 2. Tomá, anda a buscarla. Muy easy el africano. A ver, no, sí, complicada la tenía. El otro la tenía complicada, ¿eh? Nada 30. Buena subida a la red, gracias. Lo pruebo, porque con todos no te deja. Con todos no te deja. ¡Bum! ¡Shakalaba! Estamos ya. Estamos para descansar.
Gracias, John, perdón. Estamos para descansar. Ambicioso. Bueno, ambicioso. No, no soy demasiado ambicioso yo. La verdad. A ver, soy ambicioso con mis objetivos. Eso sí. Cuando quiero algo, trato de ir por ahí. Pero, me acuerdo que una vez, de pequeño, estaba en los con los mandos de la Wii, jugando al tenis, y mandé a volar el control contra la mesa. Al siguiente día me colgaron por romper los jarrones. A ver, esos momentos de furia, ¿vale? Son incontrolables, uno no los controla. Me voy a pegar una ducha. No los controla, ¿vale? Y yo te entiendo perfectamente, porque yo cuando era más pequeño, a mí me pasaba ese tipo de cosas, ¿vale? Esto no me gusta, pero lo voy a hacer. A mí me pasaba, después me empecé a controlar. Ya. Después me empecé a controlar. Espera. Full, vale. Full. Póker, vale. Póker, adentro. Full, adentro, igual. Full, vale. Un poquito más para allá. Bien, perfecto. Adentro. Póker, muy bien. Otra vez al centro. Póker, muy bien. Un poquito más para allá. Bien, perfecto. Otro poquito para allá. Bien, perfecto. ¿No? Vale. Uy, la puta. Vamos, rápido. Ahí, dale. Full. Otro al medio. Póker. Vale, otro al medio. Full. Otra más para allá. Ay, no llego. No estoy demasiado en el medio. Full. Full. ¡Ah! Éxito. Me dije la definición de SPT porque acá esto significa otra cosa. Sí, en Argentina, PT, PT, super PT, sería super PT. Vale, en Argentina, PT, la P, P-E-T-E, es algo que tenga que ver con el sexo, ¿vale? En el tenis no sé. ¿Sabes que no sé? En Argentina, PT vendría a ser como eso que empieza por mamá y termina en da. Eso. Le pego al aire. Hola, Sergi, sí me estoy riendo. Millo, jaja. Hola, Millo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un partidito acá. Otro, un doble por acá. Eso. Ah, amigos, claro. Claro. Y el mando se te fue a Cuenca. Básicamente. A ver, esos impulsos son incontrolables. Uno no los puede controlar, ¿vale? Después, con los años, cuando te vas haciendo más viejo y más choto, ¿vale? Significa Superliga Profesional de Trolls. Qué grandes que son. Son muy grandes, tío. Se van controlando, ¿vale? Esos ataques de ira. Pero igual en el interior te queda, porque la esencia la tenés de toda la vida. ¿Vale? ¿Ves? Esto es hacer un troleo. Un troleo de equipo. Que con tu compañero no la toque y ganes el partido sin echar una gota. Y encima está todo sudado. No sé de qué. Está todo sudado y no sé de qué. Pero bueno, ahí te lo dejo. Porque ni se movió. El chavo ni se movió. Pero bueno. Está todo sudado. Ay, ¿cuánto me falta? Vale, me falta. Vale. Otro más. Venga. Yo no descanso. Más viejo y más pendejo. Servicio jugador 1. Bueno, los que me conocen, los que conviven conmigo y los que me tratan diariamente, face to face, quiere decir, dicen que me conservo bastante bien.
Pero bueno, tengo que decir yo que yo en el espejo me veo igual que siempre. Epa, ahí te la dejo. Ahí te la dejo, ahí te la dejo, ahí te la dejo. Mira, vea. Pim, pam, pim, pam. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo, con efecto. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Corre. Y ahí te la dejo. 30 nada. Ah, claro. Tenés razón. 40 nada. Es verdad, claro. Eso acalora. Yo me tendría que haber hecho zurdo. Juego set y partido, jugador 1. Victoria. Yo tenía una compañera de trabajo que se llamaba Victoria. Vicky. Vicky. Ya tengo fans, ¿eh? Alguien me dijo, entrena, Sergi, entrena, entrena. Voy a entrenar. Tremendo el Sergi, está imparable. El inglés está enamorado de... Consigue una mano. Ay, qué bueno. ¡Dale, tirá! Full. Ay, qué lo parió. Está enamorado de vos, el inglés. Poker. Ay, qué bueno. Full. Lo tengo loquito de amor. Dale. Póker. Póker. Full. Dale. Ay, no, ese no, boludo. Ahí. Vamos, rápido. Dale, otra vez. La madre que lo... Full. Full. Che, el otro día me enteré. El otro día me... Bueno, me mandé una foto a mi viejo, ¿vale? Por el WhatsApp. ¡Éxito! Me mandé una foto a mi viejo por el WhatsApp, ¿vale? Que se fue a comer por ahí, se fue a cenar. Con su pibita. ¿Vale? Y... ¿Cómo es? Desde acá le mando un beso. Anita, si me estás viendo, un besito grande. Y para vos también, viejo. Sí, sí, parece que sí. Sí, me siguen para todos lados. Están en todos lados ustedes. Yo no sé cómo lo hacen. Y me mandó, dice, mirá, acá cenando. ¿Dónde es que se fueron? No, no me acuerdo. Yo estoy muerto de cansancio. Yo no llego al torneo. Yo no llego al torneo. Vale, me voy a curar. Bueno, me voy a curar. Me da un masaje. ¿Y cómo es? Y nada, y se fue a comer. Yo no puedo salir. Yo estoy a cuarentenado, no puedo salir. Básicamente, yo no puedo salir. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Antes de entrar acá tendría que haber visto el mapa. Porque esto me puede costar caro. Esto que estoy haciendo me puede costar caro. Y nada, se fue a comer por la noche, a cenar. Y yo le digo, miralo al tipo. Miralo, se va de fiesta, se va de joda. Y yo acá cuarentenado, no puedo salir. El otro día era 14 de febrero. El día de los moñas. Servicio jugador. ¿Vale? Y yo acá cuarentenado, no puedo salir. 15 nada. Y mi viejo de fiesta. Claro, que mi hijo está en Argentina. Yo estoy acá, pero bueno, a ver. Dale, matá. Ah, ¿me la dejás a mí? Dale. 30 nada.
medio heavy. Y nada, y yo no puedo salir a cenar porque acá tenemos. Tenemos, ¿cómo es? Estado de alarma. Bueno, estado de alarma. Estado policial, básicamente. Llámalo como quiera. Esto es un estado policial. ¿Cómo? Jugador 1, jugador 2. Servicio jugador 3. ¿Cómo? Guapo. Estamos jugando fuerte, ¿eh? Estamos jugando fuerte acá, ¿eh? Hijo de... ¿Cómo sabe dónde se la voy a tirar el guacho este? No sé... ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Ay, qué boludo que somos, lodo! De verdad. Uno más pajero que el otro. De verdad. Ya, 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 ya. Ah, y así me voy a tomar un mate a casa, ¿eh? Ay, no puedo, boludo, es muy fuerte. Es muy fuerte lo de este partido. Es muy... Esperá, boludo, tengo que poner pausa, esperá. Ay, boludo, no puede ser. No puede ser. No puede ser, boludo. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, pero no, pero lo otro, ¿eh? Lo que pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya, ya, fue muy gracioso. Tuve que parar porque no podía. A ver, ¿cómo es el tema de las clases? Acá. Bueno, mira, yo te puedo hablar, no sé quién me hizo la pregunta, porque no puedo tirar el chat para atrás. Te lo juro, porque tengo la pantalla capturada y no puedo ir. Es una basura. ¿Vale? Yo te cuento, no sé quién, no me acuerdo quién. Leí la pregunta, pero no me acuerdo quién me la hizo. ¿Vale? A ver, primero tenés que tener en claro una cosa. España se divide por comunidades, ¿vale? Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia, Comunidad de Barcelona, Cataluña, Andalucía, bla, 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 bla. ¿Vale? Cada comunidad hace lo que le sale de los... Básicamente, ¿vale? Ahí sí, hay unas normas generales para todo el país, pero más allá de eso, cada comunidad puede también después tener unas normas internas, por así decirlo, para que me entiendas. Entonces yo te puedo hablar de Valencia, es donde yo vivo. No me pregunte de Murcia porque no sé. ¿Vale? De momento, los pibes están, los chicos están yendo al colegio. ¿Vale? Los chicos van al colegio. Van al colegio. Por la mañana, porque por la tarde acá no hay colegio, básicamente. No es como en Argentina que van, o pueden van por la tarde o van por la mañana. No, acá van solamente por la mañana. Algunos chicos salen más tarde, otros salen más temprano. Dependiendo qué colegio vayan y qué clases y qué materias tengan y todo eso, ¿vale? Pero de momento están yendo al colegio. Los que tengan comedor, no sé. Yo no sé si van, están yendo al comedor o eso. No sé por qué no. Ahí ya... No sé. Y nada, y eso. Sí, son presenciales, básicamente. 30 nada. Otra vez, sí, porque es mi compañero. Tengo que cambiar de compañero. A ver si no se pone celosa. Falta. ¡Ah! Juego jugador 1, jugador 2. Ay, Millo. Ahora te comento sobre algo de eso. Por cierto, ¿quién me hizo la pregunta de la escuela? El que me la haya hecho, porfi,
que me lo diga. Ahora te comento algo, Millo, sobre Windows 10 y Windows 7. O si no, después te lo comento cuando termine el directo. Por cierto, no sé cuánto le queda al directo. Ya vamos una hora, ¿eh? Nada 30. Ah, vale, perfecto. Ok, vale, Chen. De acuerdo. ¿Te contesté la pregunta, por cierto? ¿O te quedó alguna duda en el tintero? Porque a lo mejor no te contesté todo lo que querías escuchar. No lo sé. O a lo mejor no entendí un carajo de lo que me preguntaste. También puede ser, ¿eh? Nada 40. Ah, vale, ok. Perfecto, no sabía. Vale. Estoy muy enojado con los docentes, pero no con vos. Con los docentes, por lo menos de acá. De este país. Porque yo también fui docente, pero no fui docente titulado, por así decirlo. Yo fui docente en una academia privada. ¿Vale? Profesor de diseño gráfico. Yo trabajé en el GIAC, ay, de Quilmes, en el año 99. ¡Jugá vos, flaco! ¡Jugá vos! 30-40. ¡Jugá vos! Tranquilo. Vos dale, tranquilo. Que yo estoy acá. Las chicas guapas que están por acá no sé dónde están. No hay chicas guapas acá. No hay chicas guapas. Es distinto en las privadas. Acá también hay un lag. Sí, en las privadas es totalmente distinto. Eso está clarísimo. Estaba justo por decir SPT acá, que significa saga profesional de turismo. Sí, las privadas trabajan totalmente distintas. Obviamente que las privadas siempre tienen que hacerle caso también a las normativas que vienen de arriba. Eso está claro. Pueden hacer lo que quieran hasta cierto punto. Supongo que sí, que cada una tendrá sus reglas, ¿no? Como todo comercio privado. Yo no puedo más. Mi estado físico no me da. No me da. Es que no me da el cuerpo. Yo no sé ni cómo voy a llegar al torneo. Ah, perdón, sorry, no vi esto, perdón. Espera, entonces, ¿esto cómo era? Espérate, ¿cómo era? Acá. Es que acá no vi las cosas de ahí. Ay, me pasé de largo. Apunta al hueco. Ya sé que tengo que apuntar al hueco, mamonazo. Vamos, rápido. Por. Por. Me quedan 10 segundos. Increíble. No sé si lo hago. Increíble. Sí, ya lo pasé. ¡Éxito! ¡Ay! ¡Qué ataque más hostil hacia mi persona! ¡Apunta al hueco! ¡Coge los huevos! Como ayer, ¿se acuerdan? ¡Coge los huevos! Vale, acá tengo un problema. Yo sabía que me iba a arrepentir, ¿eh? Yo sabía que me iba a arrepentir. Ya, lo sé que tengo que descansar, a eso voy. Pero ahora recen que me saque un 1. Sí, ya sé que el tobillo está jodido. Me duele a mí, me lo va a decir.
Lo tengo acá el tobillo. Lo estoy sintiendo ahora mismo. No me avises. Quince nada. ¡Hostia, el tobillo! Nada. No, ya lo sé. ¿Vieron? No me puedo mover. No me puedo mover. 40. Tengo que hacer esto. No me puedo mover. Estoy paralizado, no me puedo mover. No se mueve, el tipo no se mueve. Sí, sí, correctamente. Totalmente. Para festejar, sí, mamón, ¿eh? Ah, eso es lo que intento. Vale, y ahora a la tienda y a reponerme. Competente. A ver, tengo un 2, tengo 2-2, ¿vale? Aquí, a la izquierda, tengo un descansa con palmeras. Competente en SPT. ¿Qué quieren, che? Si es que, yo no le hice el juego, loco. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¡Nachuela! ¡What the fuck! ¡Nachuela! ¡What the fuck! Gracias, Nachu. Hola, Nachuela. Buenas. Muchas gracias ahí. ¿Qué pacha? Acá, cucando a Bituateni. Estamos jugando al Bituateni. Yo utilizaría el ticket de aleatorio. ¿El ticket aleatorio? Ya. Pero bueno, ahora estoy por las tardes acá jugando al tenis. ¿Aleatorio? ¿Por qué aleatorio? No, aleatorio no. Yo me la voy a jugar. Saludos. Saludos, Nachuela. Muchas gracias por pasarte en el directo. Esto es hotel. Comidita. Pileta, chicas, drogis, alcohol. Y esa es Chris. Esa era Chris. Entonces se preguntan, ¿quién es Chris? No pregunten. Esa es Chris. Punto. No voy a dar explicaciones quién es Chris, ¿vale? Lo siento. Chris es mía. Ya, ¿viste? Si es que yo voy a lo mejor de todo. El campeonato va a empezar. El campeonato va a empezar. Papa Mombo. Servicio jugador 1. Papa Mombo. Papa Mombo no la vio. Papa Mombo no la vio.
Ah, otra que le costó llegar. Mira, toma. 40 nada. Papa Mombo. Me encanta el nombre. Papa Mombo. Juego jugador 1. ¿Y este cómo está? ¿Pero por qué está? Boquita, ¿qué pasó con Boquita? Servicio, yo qué sé. Jugador 2. Yo no veo fútbol, ¿eh? Yo sé quién es Boquita, pero no veo fútbol. Yo creo que mi viejo. Nada 15. Yo creo que mi viejo me hizo toda la vida. Bueno, mi familia de River. Toda la vida me hizo. Me trató de hacer de River, ¿viste? Y yo cuando era pendejo era de River. Nada 30. Y menuda paliza, el otro no. Ya. Es que es malo. Es malo, Nachola, es malo. Y toda la vida me trató de hacer de River. Y nada, cuando era pendejo sí, me vestía con la camiseta y bla bla bla. Y chuchichirin. Chuchicharin. Nada 40. Y después cuando vi grande me di cuenta que el fútbol era toda una mentira. Que tenía un negocio en el mundo entero, no en Argentina, en el mundo entero. Y dije, nah, o sea, acá se terminó todo. Me saqué todo, tiré toda la basura y dije, se van todos a freír espárragos. Juego set y a casa Papamondo para jugador 1. Que es. ¡Mua! Todo, todo. Camiseta, póster, álbum, fotos. Banderitas, pulseritas, colgantes, tiré todo al carajo. Todo al carajo. Todo lo que tenga que ver de River lo tiré todo al carajo. Todo. Y dije, ahora que lo vaya a ver la abuela de la esquina a River. Y dicho y hecho, jamás vi un partido más de fútbol. Salvo el Mundial cuando fue Argentina, desde luego, eso sí. Es una cuestión por sentimiento, nada más. Y Españita. Donde va mi Españita y voy yo también, obviamente. Nada. ¿Tu epitafia fue un antes y después de mudarte a España? Sí, totalmente. Cuando yo me mudé a España... Ah, por cierto, ahora, ¿qué fue lo que me preguntó Millo? Que yo le dije, ahora te cuento, Millo. Ah, lo del Windows 7, ahora lo voy a contar. Ahora cuando esté por cerrar el directo, Millo, haceme acordar, porfi, que te cuento lo del Windows 7. Cuando yo me vine a Españita cambió todo. Mi Españita querida. Yo amo España, básicamente porque acá me dio España un lugar, me dio un techo, me dio comida, me dio una oportunidad de trabajar, me dio cosas que lamentablemente mi país no me pudo dar por una cuestión, no por la gente evidentemente, sino por la mala gestión del gobierno, ¿no? Bueno, de todos los gobiernos de Argentina. Acá, el gobierno de acá no es ninguna joyita, es más, vamos por el mismo camino de Argentina. A mi parecer, obviamente. No voy a hablar mucho de política. Pero cuando yo llegué estaba bien la cosa. Tomá, mirá, te la pongo en la esquina, mirá. ¡Pin! ¡Pan! ¡Pum! Bocadillo de atún. Este, como está enamorado de mí, me deja ganar. Bueno, no sé, mis suscriptores dijeron que estaba enamorado de mí. Meter en el diván. Oh, el diván. Si vuelve el diván.
Si vuelve el diván con Musenko, tengo muchas cositas para hablar. Y ya no sería un diván. Ya sería a psicólogo. No, es psicólogo, perdón. El diván es de psicólogo. Ya sería para... Ya estoy hecho mierda otra vez. Este tipo se cansa de nada. Pega dos raquetazos y ya se cansa. Menos mal que tengo un 2. ¡Pepam, papamondo! ¡Papamondo! Sí, ahí, amigo. Ah, y al partido no llego. Sí, tal cual, Nachola. Tal cual, al psiquiátrico, total. Ya no sería diván, sería almorzar. ¡Hostia! Me encantaría hacer un almorzando. ¡Eh! Voy a poner la cámara en la mesa y voy a sentar a toda mi familia. Hola, Koi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá jugando al virtual y charlando con la gente. Me están tirando unas ideas acá. Me voy a poner la cámara en la mesa del comedor. Les juro, ¿eh? Y me voy a poner a comer y voy a empezar a debatir. ¿Eh? Almorzando. Bueno, en casa, en Argentina sería comiendo, acá en España, perdón. Comiendo con Musenko. ¿Por dónde, dónde estoy yo? Ahí. Ah, bueno, este lo puedo hacer. Vale. Es buenísimo. Servicio jugador 1. Sí, pero almorzando en España es la comida que hay entre mañana. Y en Argentina, almorzando es la comida del mediodía. Hay que tener cuidado. Acá en España se almuerza a las 9, 10 de la mañana. En Argentina se almuerza a la 1, a las 2 de la tarde. Pues la... ¡Ay! No me gusta sacar de acá. Me siento incómodo. 30, nada. Tengo más de 580 puntos para gastar. ¿Pero puntos dónde? ¿Y Master? Yo siempre he entendido el almuerzo, la comida del mediodía. ¡Ah, mirá vos! Igual que Argentina. Si almuerza a las 11 de la mañana, hombre. Canjeado destacar. Y Master, voy a enviar un chat con los puntos. Ay, pero yo no sé cómo va eso, Dimaster. No tengo ni idea cómo va eso. A las 9 se desayuna. Bueno, a ver, se desayuna a la hora que te levantás. Si te levantás a las 12 del mediodía, desayunás a las 12 del mediodía. No pasa nada. Si te, si te levantás a las 5, desayunás a las 5. El desayuno no tiene hora. Es la hora a la que vos te levantes. Básicamente. 40 nada. Básicamente. Lo del almuerzo en España se considera que se está entre las 9 y las 11 de la mañana. Dependiendo también a la hora que te le hayas levantado y a la hora que hagas el parón si estás trabajando. Juego, set y partido. Jugador 1, jugador 2. Algo voy a hacer, ¿eh? Ya, es verdad también eso. Claro, cuando yo estoy almorzando, ustedes están durmiendo. Están durmiendo como marmota. Y sí, normal. La pista, pista satélite. Está ahora disponible. Che, me falta mucho para llegar, loco. Sí, bueno, pero acá hay comida a media mañana. En Argentina no suele, no se acostumbra a comer a media mañana. Acostumbrar, estoy hablando en ámbitos generales, ¿eh? Que siempre hay excepciones para todo. Siempre, siempre. Depende de las costumbres que tenga cada uno. Pero, por ejemplo, lo normal son las cuatro comidas, ¿vale? Desayuno, comida, merienda y cena. Eso es lo normal. Hay gente que ni desayuna, hay gente que no merienda, hay gente que no come, hay gente que no cena. Yo qué sé. Si yo les contara mi rutina. Millo, no te escapes, que ah, después te cuento. Servicio jugador 3. No me acuerdo, no me olvido lo de Windows 7 y Windows 10. Ay, 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 ay,
Pero boludo, agarrala. No nos comunicamos, ¿eh? No nos entendemos. Así no vamos a ningún lado. 30, nada. Vale, ok. ¿Y quién es el Ponja? Ah, el Ponja es el... Ah, vale. El más guapo. 40, nada. El más guapo. El de pantalones negros. ¿No? ¿O no? Ay, ya no sé quién es el Ponja. Es que ninguno tiene cara de Ponja. El pantalón negro es el Ponja, ¿no? Madre, amor hermoso. Sí, el de pantalón negro tiene que ser. ¡Au! ¡Au! Jugador 3, jugador 4. Servicio, jugador... Ah, vale, vale, ok. No pasa nada. Si estás, te cuento. Y si no, después te cuento después. Juan, muy buenas. Me acordé de ti. Y vi que volviste a subir videos a YouTube y enseguida vine para instalarme. Gracias. Gracias, Juan. Un saludo y gracias por pasarte por acá. Muchas gracias. Acá estamos de charleta y de virtual tenis. Pero como estoy charlando, se me va alguna pelota, ¿vale? Y ahora, como voy a ya cerrar el directillo, tengo que contestar algunas preguntas que me hicieron por acá. Mira, me tenés repodrido, nene. Me tenés repodrido. Me tenés repodrido. Dale, matá. Uy, la puta madre que... Gracias, gracias. Hace un año que lo venía meditando, Juan. Y al final tomé la decisión, pero me faltaban algunas cositas para poder volver tranquilamente. Mirá, nene, mirá, nene. ¡Rrr! Voy a romper el teclado, ¿eh? Voy a romper el teclado. ¡Má! ¡Qué grande, Nachón! ¿Te gusta, Nachón, el jueguito? ¿Te gustan los simuladores? No, no digo para que lo... ¡Dale! Si... 40, no, si es un pelotudo atómico. Es un pelotudo atómico. Potenciado a la enésima potencia. Sí, es un pelotudo, boludo. Es un pelotudo. Es un boludo. Menos mal que ganamos. Menos mal que ganamos. Es un boludo. Ah. Y me baja la condición. Bueno, listo, la final. Con el Yankee y el... este es holandés, ¿no? La bandera holanda. Tomá. No, no fue falta. Mis huesos falta. Dale, métela. 30, nada. Guapo. Lindo. 40, nada. Juego, jugador 1, jugador 2. Ah, es que estoy cansado. Estoy cansado. Quiero ganar ya. Tomá, dale. ¡Ah! No llegué para pegarle fuerte. Nada, 15. Estoy loco por el tenis. No sé, no la conozco la canción de Venezuela. Mi adolescencia fue música muy yankee, muy, muy punk. Y muy rock and roll. Hay muchas canciones de España que no conozco. Clásicos, voy a decir, ¿eh?
Bueno, hay una que conozco que me encanta. Ramona, te quiero. Me encanta esa canción. Estoy muy mal de la cabeza. No me hagan caso. Se me va mucho la pinza. ¡Dale! Nada 40. Eso está muy fuerte, ¿eh? Eso. 15-40. Por leer el mensaje se me fue la bola. Qué bueno. Ya. Me bailo un Ramón y se me van los suscriptores. Y ya sé, no pasa nada. Me hago cargo. Pero mira la puta madre. ¡Puta madre! ¡Mua! ¿Cómo está enamorado de mí? Vale, ¿listo? ¿Ya está? Ya está. Se terminó. Bueno, no, el campeonato no, pero se terminó, creo. Hay que descansar. Qué bueno, che, qué risas. Qué risas. Vale, tengo un 2. Chicos, yo lo voy a dejar para acá porque yo estoy cansado. Ya me duelen los dedos. sí, me voy. Chao, hasta luego. Me voy. Por cierto, antes de irme, vamos a poner esto. Esperen. Bueno, pero me quedo en el directo, ¿eh? Táctico. Mete presión con golpes estables y juega en la red. No soy muy de jugar en la red. No podía desbloquear algo allá acá. Me están mintiendo, me están chamullando de una manera. Sí, me duelen los dedos, de verdad. Vale, esto es así. Así, y ponemos aquí. Y ping. Taca, taca, taca. No, mentira. ¿Pero cómo que somos 13? ¿Cómo que somos 13? Pero si antes yo vi que éramos 7, 5. Esto anda como el traste. ¿Sí? A ver. Ay, sí, somos 13. Ah, lo veo mejor el chat acá. 11. No, 13 me pone a mí. Estás muy guapo. Nachuelas. Vale, a ver. Le voy a contestar a... Ahora sí va a haber un debate acá que tiramos 5 horas debatiendo. Le voy a contestar a Millo, ¿vale? A ver. Yo estuve muchos años con Windows 7. Muchísimos años con Windows 7. Y para mí es uno de los mejores sistemas operativos de Windows después de XP. Todo esto es mi opinión, ¿vale? Windows 7 estoy hablando. Este aquí, de Windows 10, no es malo. Lo que pasa es que depende que Windows 10. ¿Vale? Si te vas al de la tienda y lo compras original, ese es una basura. ¿Vale? Ese, el Windows 10 que te compras en la tienda original es una basura. Tenés que instalar el NTSS. ¿Vale? La versión LTSS. Ese. Espera que te lo digo. LT. Digamos, te lo digo por siglas. Sería Laura, Teresa, Susana, Carolina, para que me entiendas, ¿vale? Todos nombres mujeres. Así, Windows 10. Entonces te tenés que instalar ese. Cuando te instalas ese, viene sin Cortana, viene sin la búsqueda de Windows, viene sin antivirus, viene sin firewall, viene sin ninguna mierda.
sin el indexado. Bien, perfecto, Millo. Viene sin nada. Ese está limpio. Limpio de todo. No se actualiza. LTSC. Vale. Y ese es una joyita. Yo tengo ese. Ese tengo instalado yo. Entonces, ese a mí no me dice nada. ¿Vale? No me avisa de nada. No me rompe los testículos. No me dice de nada, de nada, de nada. Ese es el mejor. ¿Vale? El original que te compras en la tienda, ese no. Ese caca. Fush, 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 fush. Ese caca. ¿Vale? Ese no. Si no, vale. Y si no, volvés al Windows 7. Lo que pasa es que Windows 7, no sé si se le terminaron las actualizaciones o qué, no sé. ¿Vale? No lo sé. ¿Vale? Y si no te enteras mucho del tema, si tenés algún colega, amigo o algo que te diga, che, que la tenga clara, Millo, le decís, che, instalame, me dijeron, me dijo a Musenko que me instales el Windows 10 LTSS. ¿Vale? No tiene más soporte. Nah. Me imagino. Y sí, hacen eso. Y si no, no pueden vender. Lógico. Le sacan el soporte para vender la nueva versión. Ya, mira, ahí está el nostálgico de Cairón. De Gastón. Ya, ya. Es que es una putada eso. Es una putada. Hay un montón de cosas que no te las detecta. Yo instalé un Windows... un SSD con Windows 7. Y tuve que... Le pregunté a Gastón una vez, porque no lo tenía muy claro, y me dijo que había que instalar uno que ya venga con el controlador, si no, no te lo detecta, y es un quilombo. Es un lío. Es un lío, Millo. Es un quilombo. Ya. Ya, pero es todo un tema, ¿viste? Es todo un trabajo que tenés que hacer. Todo un trabajo. Y qué sé yo. Ya te digo, ese es el mejor Windows que hay. De Windows 10, estoy hablando. Ojo, no te confundas de versión porque está el Windows. Espérate. Ah, hay uno que es LTSB. La B de boludo no. ¿Vale? B no, C de casa. El B no. El C. ¿De acuerdo? Ojo que hay dos. El B es más nuevo que el C. No sé si sacaron otra versión más nueva. Yo no lo busqué tampoco. Tratad de buscar una versión que sea 2020 o 2021. Es más, es una cosa que creo que se venden, ¿eh? Espérate, espérate que te digo. Espérate, ¿eh? Un momento. Creo que se venden. Creo, ¿eh? A ver, son descargables. Pero se vende, no sé si se vendían, creo que yo tenía entender que se vendían. Eran re baratas. La última es 2019. Ya no me acuerdo. Yo cuando lo buscaba, mira, cuando lo instalé lo busqué. Y la tengo guardada por ahí. Pero la verdad que no me voy a buscar. Me voy a poner a buscar después y te digo bien, te informo bien. No sé cuál es la última versión. Son unos crack. Los de la casa de computación, los de la tienda informática son unos crack. Vos le llevas a arreglar una cosa, te lo arregla, no te lo arreglan, mejor dicho, y te traen otra cosa. ¿Vale? Esta versión que te digo, Millo, la LTSC, SC, nació porque las empresas, ¿vale? Hay muchas empresas. Empresas, cuando hablo de empresas, hablo en general. En general, en el mundo, ¿vale? No empresas X, en el mundo. Estas empresas, ¿qué pasa? Hay muchas empresas. Vos imaginate que tenés una, qué sé yo, no sé, una distribuidora de café, por poner algo, ¿vale? Y vos tenés Windows en tus computadoras con una red, ¿vale? Para pasarte archivitos, correos y base de datos y bla, 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 bla. Entonces, vos imaginate que tenés Windows original y cada 2x3 se te esté actualizando. Vos usas tu programa que te mandaste, que pagaste para llevar tu contabilidad, y a los 2 días Windows se actualiza y el programa ya no te funciona más. Tu programa de contabilidad. Te querés cortar los... ¿Entendés? No. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron esta versión para que no se actualice. Entonces, las empresas lo usan. El programa de ellos funciona 100%. Y estamos todos felices. Todos contentos.
Vale, ok. Mándala a Dimaster. ¿Vale? Eso por un lado. Listo, ya está. Ah, y tengo otra teoría sobre Windows. Windows saca una versión buena y una mala. Una buena, una mala. Una buena, una mala. Una buena, una mala. ¿Vale? Ténganlo en cuenta. Así que después del Windows 10, que se supone que es la buena. Buenas tardes, Hueco. Se supone que la 10 es la buena, la que vendrá después de la 10 va a ser la mala. ¿Vale? Así que ojo con eso. Porque la anterior a la 10 fue mala, que fue la 8. Esa no está. Esa no está. Esa no está. Corona Win no está. ¿Eh? Corona Win. Versión 19, así. ¿Cómo lo ven? Corona Win versión 19.0. Es buena esa, ¿eh? Ya estoy sacando los dólares. Bueno, sí, lo que pasa es que, sí, a ver, está bueno tener Linux, pero hay muchas, si querés jugar, no podés. Si podés, querés jugar, no podés jugar en Linux. Igual que en Mac. Mac te sirve para un millón de cosas, pero para jugar, poco y nada. Más que nada porque el mercado está pequeño. Nada más. No porque no sean malos los juegos, sino porque el mercado es reducido. Los creadores de videojuegos no son boludos. Cuando van a crear un juego, dicen, ¿qué es lo que más se usa? Windows. Y pues, tiramos para Windows. Bueno. Eso, y sí, Steam, no, yo no sé si está Steam para Linux. Yo no sé, porque yo no sé de, no soy de Mac. No, toqué una sola vez una Mac en mi vida y es para trabajar. Jamás tuve una Mac en mi casa. Estuve un año trabajando con una Mac, pero solo estaba diseñando, haciendo diseño gráfico. No sé. Mac on Steam. Sí, está. Creo. Yo qué sé. No lo sé. A mí no me preguntes. Yo qué sé. Yo no tengo Mac. Bueno, eso en fin. Y después la otra. Ah, la otra pregunta que me hicieron. Vale, lo de Españita, que bueno, nada, eso, cuando me vine en el 2002, se pasa muy mal. Yo por lo menos, yo la pasé muy mal cuando llegué. Al principio la pasás bien, pero después vienen los bajones. Sí, para diseño gráfico va de puta madre el Mac. Se puede diseñar en un PC también, tranquilamente. Pero bueno, a ver, voy a ver. ¿Dónde estás? Vale, estaba leyendo un comentario que me mandaron. Ah, amigo. ¡Hostia! ¿Pero qué le pasó ahí? Se te cayó en un séptimo piso. Uf. Menudo golpazo, ¿no? Menudo golpazo. Miren. A ver si la... Perdón, acá. Miren. Menudo golpazo, ¿eh? Uf. Con Freehand. Ya. Yeah. Sí, sí, yo también trabajé con Mac, pero no. Pero más de ahí no, ¿eh? Más de ahí no. Vale, estaba leyendo que hay un jugador del evento que no va a participar, por eso me quedé así. Quedó hecha pelota, ¿sí? Qué golpe. Ya. Yo presté un monitor y lo rompieron también. Bueno, fue accidental, ¿eh? Fue accidental. Bueno, y eso, nada, resumiendo, así ya me voy despidiendo. Que nada, que cuando llegué a Españita, ¿vale? El primer mes, primer mes, dos meses, bien. Pero después se la pasa mal.
empezás a extrañar, ¿viste? Y más si tenés la familia lejos y se la pasa. Y te entra el bajón, ¿viste? Te empieza a entrar el bajón y tenés dudas de volver. Pero yo miraba para atrás y digo, no, ni en pedo, vuelvo. Y claro, por un lado tenía el angelico acá y el diablito por acá. Entonces estaban... Para que me entiendan. Y nada, la pasé mal el tirón. Lo pasé mal el tirón. Y nada, y después... era pasar el tirón, ese bajón, y después nada, después la vas remontando. La van remontando, muchas gracias. La vas remontando. Y la cuestión, lo importante es el trabajo. Lo importante es el trabajo. Ray Bronce. Era. Lo importante es el trabajo. Si estás trabajando, estás entretenido. Y ya tenés platita, podés planear, podés hacer cositas. Y todo eso. Y después te vas acostumbrando a acá. Yo no sé quién me preguntó esto. Pero bueno, eso. Ahora España está muy distinto a cuando yo llegué en el 2002. Está muy distinto. No está mal, 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 pero no está como en el 2001. No está como en el 2002. Sí, a ver. Sí, valor, sí, qué sé yo. Primero, iniciativa. Primero, yo creo que es iniciativa, tomar la decisión. Está bien que yo la tuve más fácil porque era pendejo. Tenía 25 años, estaba solo, no tenía hijos, no tenía nada. Bueno, ahora tampoco tengo hijos, pero bueno, da igual. Eso son cosas de la vida que fueron pasando después. Ya. No, sí, ya lo sé que no está comiendo. Pero bueno, eso también ayuda. Cuando estás solo, te tirás a la pileta, ¿viste? Y yo abrí el pasaje por un año. Y digo, bueno, de última me vuelvo. Pero claro, yo después miraba para atrás y digo, no, qué mierda voy a volver. Es que no, ni loco. Y cada vez yo lo veía peor, Argentina, ¿entendés? Y a mí me da tristeza. A mí me duele que Argentina esté así. Yo no quiero mi Argentina así. Pero nada. Y por eso te agradezco en el alma y el corazón a todos los españoles con los que me topé en esta vida. Y a España, por darme una oportunidad de estar aquí. Nada más. Ya lo sé, Millo. Ya lo sé, que va de mal el peor. Y eso me duele mucho, me lastima mucho. Me lastima mucho, me hiere. Me hiere. Como argentino que soy, me hiere. Y me va a doler exactamente igual que España si pasa por lo mismo. Porque si me tengo que ir de España ya, ya es el no va más, ¿entendés? Porque ya otra vez, no. Es que no, para un poco. ¿A dónde me voy yo? ¿Al Polo Norte? ¿Qué sé yo? ¿A comer pingüinos? No, al Polo Sur a comer pingüinos. Yo qué sé. Entonces, en fin. Pero sí, hay que tener iniciativa, un poco de huevo. Y aguantar cuando extrañas. Ah, y no cegarte, ¿eh? No cegarte, no empezar a comparar. Ah, no, esto en España es una mierda, esto no, esto en Argentina. No, eso no lo hagas nunca, porque si haces eso estás cagado, estás muerto. No, 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 te tenés que acostumbrar con lo que hay y. Sí, a Irlanda. A Holanda. No empieces a comparar porque si no cagaste. Alemania es otro de los países que me interesa. Sí, pero yo alemán y papa, ¿eh? Andorra. Yo de acá a un mes me voy a Andorra. De acá a un mes me voy a Andorra. Y bueno, nada, eso. Si alguno está pensando en venir a... Voy a cerrar el juego. Si alguno está piensa venir... que tenga en cuenta que va a extrañar. Va a extrañar. Si es muy argentino, de muy acá... Si es mucho de le toca acá, la celeste y blanca le corre por acá, va a extrañar un huevo. Le va a doler en el alma. Le va a doler en el alma. Pero hay que aguantar. Hay que aguantar. Porque yo he conocido gente, argentinos acá, ¿vale? Y uruguayos que han venido, se han quedado y no han aguantado y se fueron. Volvieron. Y ahora se lamentan. Pero bueno, esto es así. Y no es fácil, ¿eh? Ni tampoco un español para irse a otro lado. Tampoco es fácil, ¿eh? Porque yo cuando hablé con los españoles, dice, yo no sé si podría irme. Mi abuela era española y se fue con dos cojones. Los abuelos de mi amigo, que está ahí en el chat, también son españoles.
y se fueron también, emigraron. Entonces, ¿hay que tenerlo? Sí, hay que tenerlo. Jode y jode, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. A ver. ¿Dónde me dejaste foto? ¿En el Discord, Millo? Me ponen conectado. Li la li la li la li li la la. No lo veo, Millo. O yo soy un pelotudo o vos no lo pusiste. Chat público Discord. Chat público Discord. Chat público Discord. Chat público Discord. Ah, mirá vos. Foto de mi nuevo gabinete. Foto, foto. Foto, 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 foto. Foto. Foto número uno. Esto se ve así, ¿no? Yo tengo que girar la cabeza. Vale. Vale. Ah, está muy bien. Está muy bien. Sí, yo no estaba muy convencido de lo de la fuente abajo, pero al final. Gallego, pero español. Mis padres son gallegos. Gallego, no, gallego, gallego. Gallego de Galicia. Yo no estaba muy convencido de esto, pero al final me convencí. Vamos para abajo. Esto me gusta mucho, ¿eh? Esto de acá me gusta muchísimo. ¿Puedo pintar, no? Ah, no, no puedo pintar. ¿Acá se podía pintar o no se podía pintar en este? No me acuerdo. Esto me gusta mucho. ¡Ay, qué grande la pava ahí al fondo! ¡Millo! Esa pava nunca falta. Millo, un consejo. Esa cocina que tenés ahí blanca, ¿vale? No la cambies en tu vida. Por favor. No la actualices nunca. Dejala así, que son las mejores. Que venden todas las eléctricas estas, que son una cagada. Dejate estas cocinitas que son, es lo mejor. Este horno no calienta como ninguno. Haceme caso. Me estoy dando cuenta que lo viejo era lo mejor de todo. El ventilador. Con el cablecito. Bueno, después me dejas una fotito, Millo, con todos los cables pasadicos. La ida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ida? La ida, la ida, la ida. La ida, yo te digo la ida, porque ahí dice la ida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá viendo fotos de un suscriptor de su ordenador, su caja. Y nada, acá pasando el rato. Terminamos de jugar al virtual tenis y estamos charlando y contestando algunas preguntas. Ya veo. Después me tenés que mostrar, Millo, cómo te queda todo esto atadito, todo prolijito, bien puesto, todo eso. A lo mejor está acá y yo no la vi, ¿un Intel? ¿Un Intel compraste? Una GTX 1060, ¿no? Si no veo mal. El SSD. Está muy bien. Sí, el recoger cable es fundamental, Millo. Lo tenés que tener ahí bien prolijo, porque si no esto... Ellos están hablando de cosas andorrano y yo estoy mirando fotos. Una, dos, tres, cuatro puertos USB. Lectora o grabador, perdón, grabadora. Yo no instalé más grabadora. Más abajo, Sergi, más abajo. Vale. Más abajo. Más abajo. Más abajo. ¿Esto? ¿Esto? Ah, está muy bien. Claro. ¿Azul no hay? Yo quiero azul. No hay. Vale. Bueno, me pido la morada. Si no hay azul. Está muy bien esto, ¿eh? ¿Y esto qué es? Bienvenido a Windows Mini OS. El ETCC versión 19, 64 bit. ¿Y esto quién lo mandó? Dimaster. ¿Esto lo mandaste vos? Yo ya me hago un lío con los nombres. Va bien mi sistema operativo, jaja. Apoyo, comunidad. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una foto a qué? Mini OS LTCS.
Ahora entiendo lo del Parlamento andorrano. Ah, ¿viste, Gastón? Claro, yo no entendía. Claro, normal. Yo no entendía. No entendía lo del Parlamento andorrano. Bueno, chicos. ¿Algo más? ¿Me quedé con alguna algo para contestar? Porque yo ya no me acuerdo. No me acuerdo. Se me acabó el mate. No me acuerdo si me quedó algo para contestar, ¿eh? Yo tengo una duda. Dale, suelte, dispara. Que vuelva Sergi al diván. Ah. Vale, Millo. ¿Pero lo veías? En la realidad, ahí solo pueden John. Creo que hice 4 o 3. Creo, ¿eh? Pero, ¿saben lo que...? A ver, yo les comento. Ya que estamos acá, les comento. Porque si no, después no los agarro. Ah, vale. Sí, es lo mismo. También sirve como podcast. A ver. Yo quiero hacer... A ver, ¿cómo explico yo esto? Quiero hacer como una mesa, ¿vale? Imagínense, quiero hacer un directo, ¿no? Yo quiero hacer una mesa, ¿vale? Dale, te espero. Ahora viene Di Master, hay que ser respetuoso. El que quiera hacer pis, que vaya. Gracias, Ton. Gracias, la chula. Yo también me estoy mirando repetido acá. La reconcha de la... ¿Sabes lo bueno que tienen los insultos argentinos? Que creo que no te lo toman como insulto, porque si yo digo la reconcha de la lora, para Twitch no es un insulto. Eso está bueno. Qué buenos mates. Listo. Vale, perfecto, ya estamos. Claro, la reconcha de la lora no es un insulto en Twitch. Ya, por eso, ¿ves? La ida, claro. Claro, vos decís, la reconcha de la lora no es un insulto, y yo estoy insultando, porque la concha no es un insulto, y la lora tampoco, y la re tampoco. ¿Ves? Ojo, no metan la palabra uta en el medio, eso no, ¿vale? Pero tienen que jugar con las palabras para poder putear bien puteado, ¿eh? Sin poner ninguna palabra sexual ni hostil. ¿Vale? Recalcada, por ejemplo. Recalcada tampoco. La recalcada. No es una mala palabra. Sin embargo, en Argentina se recalca bien. La recalcada concha. ¿Entendés? Reverendo. Reverendo. Así. Reverendo. Bueno, entonces, cuento lo que quiero hacer.
esqueleto, en plan esqueleto. Recalcada es cuando, cuando decís concha, ¿viste? Cuando decís concha, bueno, reconcha, bueno, recalcada ya es mucho más. Estás, una subrayada es re, y tres subrayadas es recalcada. Ya es que lo subrayás tres veces. Cuente, vale. Entonces, la idea es esta. Quiero armar como una mesa. Esto no es real, quiere decir, una clase de insulto. Bueno, voy a hacer una clase de insulto, dale, te tomo la palabra, voy a hacerla. Una mesa donde podemos estar algunos participantes de ustedes, lógicamente, ¿vale? Donde debatamos un tema, todos juntos, en directo, ¿vale? Pero no, a ver, dos, tres personas. Al otro día o a la otra semana, otras dos, tres personas, ¿vale? Entonces ponemos un tema en común y lo debatimos, ¿vale? Con cámara mejor, así les veo la jeta, porque si no, no le voy a ver la cara, ¿vale? O con audio, no sé, los que no tengan... iba a decir los que no tengan jeta, los que no tengan cámara, ¿eh? Tipo, exactamente, y ahí debatimos, ¿vale? Ponemos unos temas, nos ponemos de acuerdo y debatimos, ¿vale? Y hacemos un diván o un almorzando, ¿eh? Pero todos, y ponemos las tintas sobre las mesas, sobre la mesa, digo. Armamos un programa de... Sí, a mí me da igual. Yo tiro para adelante, ustedes me tiran idea y lo hacemos, ¿vale? Tenemos que poner un horario, eso sí, eso va a ser un quilombo. Eso va a ser un quilombo, bueno. Eso es así. Esto es así. Yo creo que sí. Pero nos ponemos serio, ¿eh? Serio a debatir serio. Siempre va a estar ahí el colgado de turno que va a decir, ay, no, yo paso de todo. Yo me fumo un porro y yo no entiendo nada. No. Así no. Si vas a estar fumando un porro en el medio del debate, como que no. Vale, chao, Gati. Dale, ya hablamos. Vale, perfecto, dale, Millo, pásame. Dale, dale. O si no, retamos a alguien. O si no, retamos a alguien a algún debate. ¿Eh? ¿Podemos retar a algún youtuber? ¿Alguien? ¿Podemos retar a alguien? Me gustaría rebatir a alguien, rebatirle con mis ideas, ¿no? Estaría bueno rebatir, ¿no? ¿Rebatir, no? ¿Es la palabra? ¿O yo estoy en pedo? ¿Quién hay en YouTube que diga... ¿rebatir qué? No sé, cualquier cosa. Algo que él opine diferente a mí. Y yo tengo mis propias conclusiones. No, mejor no. Bueno, no sé, algo de eso, ¿vale? Por ejemplo, alguien que diga, la Tierra es plana, por ejemplo, y yo, para mí no, ¿vale? Y yo ahí, pim, pam, pim, pum, y le tiro. Que gane el que más, qué sé yo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ya sé que es una discusión eterna de la Tierra plana porque no... Es como la religión, nunca vas a llegar a ningún lado, ¿vale? La Tierra es plana, tírate por el borde. No, no, pero es un ejemplo. Lo del terraplanismo es un ejemplo. No dije que voy a debatir sobre eso. Es un ejemplo. No sé, qué sé yo. ¿Vale? No sé, algo. No sé. ¿Y por qué ahora somos... Ay, somos 13 personas acá, 16 personas? Este aparato anda mal. El aparato que yo tengo acá arriba de mi cabeza, este que tengo arriba de mi cabeza, anda como el orto, anda. La Tierra es cuadrada. Me marca 16 y acá me marca 13. Esto va más mal. Esto es un desastre. Bueno, en fin. Buenas. Hola, espera, ¿cómo te saludo? R. Bismuth. R. Bismuth. Vale, Bismuth. Muchas gracias. ¿A quién? ¿A quién? Es que no lo vi. ¿Quién? Ah, vale, gracias. Es que no lo veía. Gracias, Bismuth. Digo Bismuth, más fácil. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en el directo y en el chat.
No sé de dónde sos, pero buenas tardes, o buenas mañanas, o buenas noches, no sé de qué país sos. Dice que su cabeza anda mal. No, no, lo que tengo acá arriba de mi cabeza, este número que pone acá, anda como el opertuso. Ahora anda bien, porque me marca 1313. Ahora está bien. Pero no está bien reflejado ese número. Bueno, eso, en definitiva, no me enrollo más, que siempre me voy por las nubes. Eso, debatirle a alguien o debatir entre nosotros. En una charla. Transparente. Sí, no, transparente no es porque se ve. Pero es que va a su puta bola. Uy, perdón. Va a su ritmo. Es decir, ahí tengo 13 y antes me marcaba strike. Ya. ¡Para! sí, si me agarran, sí. Es un tema, ¿eh? Esto es un tema. Bueno, nada, eso. Lo de debatir, yo encantado. Lo de la charleta, encantadísimo también. Lo de la mesa para hablar, encantado. Lo del almuerzo, ahí ya lo tengo complicado. Imagínense que yo estoy en casa, ¿no? ¿Vale? Y hoy tocaron a comer, qué sé yo. No sé, vamos a ponerle que toca para comer hoy croquetas. Por decir, a mí me gusta comer la croqueta con la mano. O comer pizza, por ejemplo, que la como con las manos. ¿Vale? A ver, yo voy a tener las manos llenas de comida. Y voy a tener la boca llena. Yo no sé cómo puedo hablar con la boca llena y la mano sucia. Yo quiero croqueta. Y yo también quiero croqueta. ¿Eh? Como las croquetas no hay. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin, porfa. Sin. A ver, yo soy muy clásico. La pizza es mi comida favorita. Punto número uno. Es mi comida favorita. ¿Vale? Con. Bueno. Para gusto colores, eso es lo bueno del mundo. Que el que fabrica piña puede vender piña. A mí, la pizza es mi comida favorita. Y a mí es, la pizza es la masa, el tomate bien condimentado, por favor, ¿vale? Y medio kilo de mozzarella arriba, o de queso. Medio kilo, ¿eh? No, que me decís que animal. Sí, medio kilo de queso arriba. ¿Vale? Y ya está. Y por arriba, orégano. Ya está. Yo no quiero más nada. A mí no me la ponga ni con huevo, ni con jamón, ni con piña, ni con tal. Sí. Tapado en queso. A tonelada. Ya está. Listo. Punto. Así es mi pizza. Yo acá en España me compro. Hay una que me venden. Sí, también. Sí, no pasa nada con el aceite de oliva. Después los granos los sacamos, los reventamos, lo aliviamos con algo. No sé. Acá en donde yo compro la pizza, ¿vale? Me venden una que se llama Muerte de Queso. Creo que trae como 8 quesos diferentes. Roquefort es mi queso favorito. Roquefort, el cheddar, el otro. Yo no sé ni cuántos que trae. ¿Vale? Sí, es por una de las razones por la cual me vine a España. Por el aceite de oliva, la sobrasada. Qué rico eso, yo quiero una, envíame una. ¿Qué quieres que te envíe? Ah, la de Muerte de Queso. Vale, yo la pago y tú me la. No puedo. El jamón crudo, ahí está. El jamón crudo, jamón serrano. En España es jamón serrano. Jamón serrano, jamón crudo. Aceite de oliva. Y sobrasada. Ya está. Yo ya no me muevo de España. Yo, español, en vena. Está, yo no quiero más nada. La sobrasada, por el que no conoce, es una comida típica que es un invento mallorquín, creo que es un invento mallorquín. Se come en Mallorca. ¿Vale? No lo voy a explicar lo que es la sobrasada. Se los voy a mostrar directamente. ¿A qué voy yo a andar explicando? Ahí tienen la sobrasada. Si se ve, claro. Ah, no, esperen, se ve en negro. Esto es la sobrasada. ¿Vale? Esto es la sobrasada. Se vende así. Y la podés comer así. La podés poner a la parrilla también. ¿Vale? Lleva mucho pimiento. Pimentón rojo. Esto es muy mallorquín.
Es muy mallorquín. Esto es muy mallorquín. A mucha gente no le gusta esto. A mí esto me enamora. A mí. ¿Vale? Pero bueno, ya cada uno ya después. Choripán que también en Córdoba. Yo no probé choripán cordobés. No probé choripán cordobés. Se ve rico. Sí, está buenísimo. A ver, si te gusta lo que es el fiambre, por ejemplo, sí, es que no tiene parecido a nada esto. No tiene parecido a nada. La sobrasada no se parece a nada a Argentina. A ver, tiene la textura como si fuera un paté. Pero la textura, nada más. Solo la textura. Porque no, el resto no tiene nada que ver. Está buenísima. Y me gusta la roja, la que es picante. Pero bueno, porque a mí me gusta mucho el picante. No a nivel mexicano, pero me gusta mucho el picante. ¿Vale? Los mexicanos se pasan un poco con el picante. Pero bueno, ellos tienen el paladar acostumbrado. ¿Y qué estaba diciendo yo? Ah, el choripán cordobés. No, Córdoba fui cuando tenía 12 años, 13. Viaje del colegio. Y no comí, no presté atención a la comida. Tengo que ir a comer a todos lados. Tengo que ir a comer tantas cosas. Yo dije, antes de Argentina voy a bajar 10 kilos. Para venir con esos 10 kilos de más. Pues me voy a comer todo. Me voy a comer todo. Todo lo que encuentre me lo como. Dale, Chon. Perfecto. Ojalá que te vaya bien. Si no, le pedís que a Einstein que te pegue una manito, ¿vale? Suerte con esos estudios. Bueno, chicos, y yo otro para vos. Gracias por estar por acá, de verdad. Infinitamente gracias. Me tengo que ir, ¿vale? Que no sé, voy a tener que... Tengo que grabar. Usted está en su casa ahí tomando mate o no haciendo sus cosas, pero yo me tengo que ir a grabar. Porque yo soy un youtuber profesional. Mira, ¿verdad? ¡Hola! Mira lo que me puso Micho acá. Pero qué mala persona, che. Mira lo que me puso acá Micho. Qué mala persona. Mira lo que me puso acá. Qué mala persona, viejo. Falta el pancito. Yo soy un gordo comiendo, ¿eh? Con lo que me gusta comer a mí. Qué mala persona, che. Eso no se hace, viejo. Esto no se hace. Esto no se le hace. Una persona que está lejos ahí, que no puede comer. Joséita, mirá la tabla esa. La tabla de madera. Ahí me voy a traer una de esas. Buah. Millo, después me pasa tu dirección que yo voy directo para allá. Me como todo. Me voy a traer una tablita de esa. Me encanta esa tablita. Voy a tener tantas cosas de Argentina. Yo me voy con la maleta vacía. Me voy con la valija vacía y voy a tener un montón de porquería. Bueno, pues nada, dos horas. Y eso que estoy sentado, ¿te imaginas que estoy de pie, parado? Madre amor hermoso. Chicos, los dejo. Ahora sí los dejo. ¿Vale? Le voy a poner. Sí, también, es verdad. Es verdad, tenés razón. No sé cuánto están las valijas ya. Es verdad. Música de fondo. Sí. Sí, antes de despedirme, porque si no el corte es muy drástico, así. ¡Tac! Muy cortante y no me gusta, ¿viste? A mí me gusta más suavecito, todo suavecito. Si es suavecito es mejor. Cuanto más suavecito, más lindo. Las cosas bruscas no me molan mucho. Esto para todo, ¿eh? Si te van a pegar una trompada, tiene que ser suavecita. Brusca no, porque duele. Así de sencillo. Tengo que arreglar eso, porque Twitch no es Sergio Musenko, es Musenko. Pero bueno, en fin. ¡Listo! Me voy. Les voy poniendo musiquita. La musiquita a tope. Ahí, no, a tope no. Un poquito bajito, ahí. Así, bajamos la musiquita. Le ponemos así la musiquita, si ustedes me siguen escuchando igual. Y nada, y nos vamos despidiendo. ¿Dale? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos vemos mañana? ¿Sí o no? Mañana. Dale, ok. Tengo que traer un videito, ¿eh?
Tengo que traer un videito mañana. Así que en algún momento voy a poner un gameplay nuevo. Y nada, el jueguito nuevo. Que voy a tener. Bueno, lo voy a tener que comprar porque no. No me lo dan. Besitos. Los quiero a todos. Gracias por estar ahí y por aguantarme. Que la paciencia tiene que ser enorme para aguantar a este pesado de argentino. Medio español, medio argentino. Chau, los quiero. Adiós. ¡Chao! Grandes.